El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué a este fenómeno, al estudio, al interesamiento, más que al estudio, al interés en relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después si es posible ampliarlo un poco, el inconveniente máximo es que a fuerza de decir todo es una sugestión, todo son fenómenos ópticos o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares, no, incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo, lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales interesa la omniología. Cuando obviamente se habla de discos voladores o de otras cosas, de otros nombres que se les dan, es obvio que el argumento va inmediatamente relacionado y va sin duda, si se trata de verdaderos discos voladores como se trata y como se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Sí, seguro. Ahora se sabe perfectamente que tanto, no solo los Estados Unidos, sino también Rusia, mucho más los Estados Unidos, teniendo muchos tipos, ya leí sobre algunos libros, mientras que Rusia parece que solamente tiene alguno. Cuando estaba la famosa Guerra Fría, tenían una serie de aviones hechos precisamente en forma de disco volador. Pero con centenares de miles de avistamientos que se registran, ¿quién podía tener interés en hacer tantos de estos vuelos si eran armas secretas? Es decir, el buen sentido se revela. Ahora, algo de verdad tiene que existir. Esto me ha decidido en un cierto punto a darme a este interés, a manifestarlo en concreto. Leí varios libros, pero a mí no me interesan en concreto las explicaciones científicas, esto, esta cosa. Es obvio que la certeza de este fenómeno, de la existencia de otros seres en otros planetas, la certeza también a nosotros, Iglesia, la esperamos de la ciencia. Pero en nuestro ambiente es una certeza que cuando se dirá finalmente la ciencia llegó. Desde el punto de vista de las escrituras, la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, no habla ni en positivo ni en negativo. No dice ni que hay otros mundos habitados, pero tampoco dice que no haya otros mundos habitados. Las Sagradas Escrituras dejan abierta la cuestión. Y lo digo a los sacerdotes que me están escuchando, pero ya se dieron cuenta de nuestro sentimiento. La certeza nos la va a dar la ciencia sobre el tema, pero hay demasiadas consideraciones, demasiadas que se tienen que hacer. La principal está desde el punto de vista humano, y es que la desconfianza progresiva en el testimonio humano, con aquel inconveniente que tiene, y los sacerdotes tienen que estar conscientes de esto, que también nosotros nos daremos el puntapié en el zapato, como se suele decir en el proverbio italiano.
Y esto porque la misma religión que nosotros llamamos revelada por Dios se basa sobre un hecho histórico. No ha sido una visión de Dios que habló, etc. No, es Dios que se encarnó. ¿Quién sabe cuánto estarán empeñados estos seres con la oración? Y un mañana, cuando la ciencia facilitará, incluso su ciencia de ellos, facilitará el venir aquí como ya de hecho se los ha facilitado, también esta superioridad se demuestra por este hecho, admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros.